Es curioso porque no me he dado cuenta cómo la fotografía se volvió mi universo total. Un conflicto interno como fotógrafo es no repetirte, ¿no? La fotografía no es eso, va mucho más allá, es una búsqueda interminable. Te vas a morir y nunca vas a estar satisfecho. Piensas que nunca hiciste la foto perfecta, la foto que deberías haber hecho, que deberías haber encontrado. Siempre en la búsqueda de ese momento decisivo, como decía Cartier-Bresson. Toda mi existencia, ¿no?, es a través de la fotografía. Me considero un cazador de imágenes. Desde que yo andaba en los pueblos mayas, tzotziles, noté que los jóvenes, los chavos, me gritaban Loctavanej, mero Loctavanej, decían. Literalmente sería el que sabe hacer imágenes. Pero creo que también juega un factor muy importante en la fotografía, en el fotógrafo, que es el azar, que es esto que escapa a veces al ojo o a la imaginación misma del fotógrafo. Por ejemplo, una vez estaba en Campeche fotografiando un funeral de una madre refugiada que había muerto al dar a luz. Y yo tomé unas fotografías, pero te quiero decir, cuando yo tomé la foto nunca vi al niño, nunca me percibí que había un niño que está ahí a un lado, en una posición así viendo un ataúd y cortándose los labios con unas tijeras. Y eso yo lo descubrí después, una vez que revelé y que estoy editando. Pues sí, muchas veces la fortuna y el azar juegan a favor del fotógrafo, que te sorprendan, ¿no? Eso pasa mucho con la fotografía. Este libro que estoy haciendo ahora ya tiene varios años. El libro se llama La poética fotográfica, la leyenda de una herencia. Cuenta mis experiencias con Manuel Álvarez Bravo en México, siendo su discípulo, charlas que teníamos en el cuarto oscuro sobre la filosofía de la imagen y la fotografía. Pues que es el ejército zapatista, el primero de enero. Las inquietudes de un joven de 23 años. Recopila y junta las fotografías que han sido publicadas con poesía o con textos poéticos. Tuve la fortuna de conocer a otro gran fotógrafo, Eugene Smith, uno de los grandes fotógrafos del mundo. Para mí fue un encuentro decisivo en mi vida como fotógrafo. La masacre de Actial fue una matanza que se hizo aquí el 22 de diciembre de 1997, donde fueron masacrados 45 personas, niños, mujeres, embarazadas. Estando en los funerales, justo antes de que ya iban a sepultar los cuerpos, los familiares de los muertos pidieron que abrieran los ataúdes por última vez. Cuando abren el ataúd, yo vi a una mujer y dentro de su cabeza se le alcanzaba a ver su arete, muy bonito. Ahí estaba ella así, muerta con su arete. Tuve el valor, me acerqué a él y tomé unas fotografías. Pues sí, las fotografías son muy fuertes, pero pues yo nunca me atreví a publicarlas. Dentro de todo el horror de la muerte, conservaba su arete, ¿no? Algo muy bello y muy femenino. Estas son las cosas que se escapan al fotógrafo, ¿no? Este acercamiento de aquí, pues a mí se me hace muy bello. Esa mano de su mujer que casi se toca su pecho con esta delicadeza ante la brutalidad del muerto, que te ponen una etiqueta en el dedo gordo y ya, ¿no? No pasas a ser uno más.
Pensé que una buena manera de concluir esta poética fotográfica es haciendo un homenaje a mi maestro, a Manuel Álvarez Bravo, con un portafolio de desnudo. Es el desnudo femenino visto como la máxima expresión de la creación del ser humano, como la plasmaría Haydn en su gran sinfonía de la creación. Para mí la mujer es la máxima expresión de la belleza. De alguna manera sigo siendo fiel a esta tradición, usando película todavía. Soy un fotógrafo, como dijeran, chapado a la antigua. Sigo con mis antiguas, con mis viejas cámaras de película, fotografiando con rollo, porque siento que yo heredé esa tradición y quiero seguir fiel a esa tradición hasta mis últimos días. Thank you.